Su nombre es Sinsimi, que significa estar aburrido. Sinsimi fue desarrollada por la empresa de desarrollo coreana ES Maker Tecnología en el año 2002. Desde entonces, esta compañía ha enriquecido el cerebro de Sinsimi para que hoy, 14 años después, esta pequeña mascota virtual responda a cada una de las preguntas que le escriban. Le escribes y te responde inmediatamente. Se trata de una aplicación que se ha vuelto viral entre adolescentes y adultos. El número de personas que la utilizan aumentan cada minuto. En los últimos días corren mensajes que aseguran que esta aplicación espía a los jóvenes, y las advertencias generaron temor entre los padres. La app responde correctamente preguntas que los usuarios le hacen sobre sus cuestiones cotidianas. Por eso, se teme que detrás de ella haya un espía. Las advertencias generan temor. Sin embargo, los informes sobre el tema afirman que la aplicación no es nociva. La polémica app se basa únicamente en la conversación que sostiene el usuario con ella, y la fascinación que ha generado se debe a su capacidad de responder casi cualquier pregunta. Pero la explicación es simple. Sinsimi contesta gracias a una base de datos que es generada por otros usuarios que la descargan. Como consecuencia, no se trata de una banda de hackers o personas que desean apropiarse de información ajena. De hecho, Sinsimi ni siquiera necesita otras aplicaciones para funcionar. Lo que sí es cierto es que el famoso personaje amarillo es malhumorado, e incluso suele dar respuestas que contienen hasta malas palabras o expresiones groseras. La aplicación ha generado polémica en distintas partes del mundo. En Paraguay, de hecho, ante las dudas, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación aclaró que no existe peligro en la utilización de Sinsimi. Afirmó que esta no pertenece a una red de pedófilos que supuestamente utilizan información privada de las personas para luego extorsionarlas, sino que es una aplicación similar a WhatsApp, pero para hablar solo. El hecho que la aplicación aprenda de cada usuario es responsable de las peculiares respuestas que suelen ser de tipo graciosas, groseras u obscenas. Ante esto, ha surgido una gran polémica, pues se dice que la aplicación es la red de pedófilos y violadores, ya que contiene muchas palabras obscenas. Sin embargo, cabe aclarar que el desarrollador ha puesto una restricción de acceso a menores de 17 años, de tal manera que quien lo usara está plenamente de acuerdo con lo que encontrará en esta aplicación. El número registrado por los padres es total responsabilidad de estos, ya que un menor no puede obtener un número telefónico. Pero lo más macabro está más allá de las palabras obscenas. No se sorprendan que luego de todo este caos con la aplicación, la CIA y otras organizaciones compren la plataforma y tengan más acceso a cada uno de nosotros.